Buenas noches. Espero que usted esté en su casa, que esté relajado, que esté tirado para atrás, que esté con a lo mejor con una agüita así para refrescarse en la noche y esté listo para disfrutar de un programa que promete, porque tenemos una figura con una trayectoria maravillosa, con una trayectoria que no termina, y eso me encanta porque está aquí con nosotros Lourdes Chacón. Un abrazo, mi amor, muchas gracias por la invitación, un abrazo, queridos amigos que nos están viendo. Querida por el pueblo de Puerto Rico. Doy las gracias a papá Dios por eso. Una mujer hermosa, guapa, que se mantiene activa haciendo lo que le apasiona. Amén, amén. Lourdes. Dígame. Este programa se llama Medios Sociales. Okay. ¿Cómo estás en el uso de la internet y de las redes sociales? Bueno, bien y regular. ¿Todavía ahí? No, más o menos. Siempre entro en mi Twitter, en Instagram, mi Facebook, siempre. ¿Cuál es la más que te gusta? Pues la más que uso es el Facebook y el Twitter. Son las dos que más te gustan. Qué bien. ¿Qué opinión tienes de las redes sociales, de este mundo donde ahora todo se mueve? Maravilloso, maravilloso. Tener la oportunidad de poder comunicarte con gente que no está, bueno, en el mundo, tú sabes, entero. Que puedo llamar o simplemente escribir a alguien que está en México, donde sea. Te conectaste en algún momento. Tú sabes que una de las primeras cosas en Facebook que llamaba la atención era que la gente se conectaba con las clases graduandas, con quien estudió en XYZ. ¿Tuviste algún encuentro con alguien con quien estudiaste o te criaste a través de las redes sociales? Sí, vecinos, cuando me crié en ciertos pueblos en Puerto Rico, amistades de Chicago, donde me crié también. Qué bien. Antes de llegar a Puerto Rico. Mucha gente, mucho. Qué bueno. Fanático. Yo creo que eso es una gente de las cosas que conocí en Panamá, Guatemala, en diferentes sitios que he estado, Colombia. La otra pregunta que nos gusta hacer cuando estamos en este espacio es, ¿te has googleado? Googleado es que has escrito tu nombre en Google, en un motor de búsqueda. Sí. Y de repente a ver qué sale de Iris Chacón, a ver qué sale. De Iris, no de Lourdes. Ay, Dios mío, señor. Está bien, no te Cristo. Preocupes, que eso nos pasa a las exacto, dos, de Lourdes. Digo, de Iris también hacemos Google, exacto. Pero de Lourdes. Pues mira, sí, he visto muchas cosas que yo me quedé. Primeramente que hay muchas Lourdes Chacón ¿sabes? Los mismos nombres, increíble. Yo me quedo boba en Facebook, Lourdes Chacón de tal sitio. Y digo, wow, qué increíble. Hay muchas Lourdes Chacón. Hay muchas Lourdes Chacón, pero me di cuenta que hay una sola artista. Así Lourdes que, Chacón. Exacto. Muy bien, nosotros también hacemos la tarea siempre. Okay. Así que, señor director, cuando usted pueda, póncheme ahí lo que sale en las imágenes. Oh, sí. Cuando escribimos Lourdes Chacón. Sí. Mira esas imágenes. Vamos a ir navegando por ellas. Y cuando las miras así todas juntas, Lourdes, ¿qué pensamientos vienen a tu mente? Bueno, primeramente le doy gracias a papá Dios porque me da la oportunidad y me ha dado la oportunidad de poder realizar cada momento, ¿verdad? Vivirlo y seguir aquí luchando para poder continuar en él. Qué bien. Sí. ¿Hay alguna que haga, anda, si eso no estuviese ahí, o anda, no me acordaba de eso? Estos son mis hijos, Chaliana y Alfredo, estos dos chicos ahí. Chaliana y Alfredo. Chacón pasa junto a sus hijos. Sí. Chaliana y Alfredo. Acaban de graduarse, Chaliana tiene 22 años, mi hijo Alfredo 21. ¿Esto cuándo fue? Hace poco. Ellos son bebecitos 22 y 21. Acaban de graduarse los dos, Alfredo de Iowa, en Grandview, Iowa, se graduó, y Chaliana ahora de enfermera graduada, sigue para medicina también.
Y eres una madre bien orgullosa. Oh, espectacular, sí. Siempre así como detrás de mis pollitos, a ver cómo están. ¿Y cómo eres con ellos con el asunto de las redes sociales? Siempre soy bien cuidadosa. Yo le hablo mucho. Yo sé que a veces me dicen, pero mami, no te preocupes. Pero no, yo siempre hay que tener mucho cuidado lo que se pone. A veces estar en grupo, tú sabes, a veces sin querer pues, un vinito o algo. No, papá, no, tú sabes, o mami, no, cualquier cosita, tú sabes, siempre hay que tener mucho cuidado. Más cuando tú eres una mamá que eres artista, uh-huh. que tienes que cuidar cada detalle. Sí, y que de repente nuestros amados no se vean afectados por Exacto. el interés de la prensa en de repente capturar alguna noticia uh-huh. que pueda llamar la atención. Exacto. Bueno, por aquí vemos Lourdes Chacón. ¿Te acuerdas de esa foto? ¿Cuál de ella? Esta que está aquí, que estamos viendo. Sí, esta, sí. ¿Dónde fue? ¿Dónde te ubicas? Eso fue en el estudio de unos productores con que yo estaba antes. Adal Events, ahí estuve, sacamos esa foto. Mira qué bien. Vamos a continuar navegando, señor director. Mira ahí. ¿Te sientas a repasar tu trayectoria, Lourdes? Sí, muchas veces lo hago. A veces cuando uno es artista y dice, ay, Dios mío, ¿por qué me metí a veces en esto? Pero entonces me pongo a ver y mirar hacia atrás y digo, no, pues ha sido de bendición. He podido lograr muchos momentos extraordinarios. Tú eres una artista bien completa. O sea, gracias. Haces de todo. Hace unos años, hoy día, creo que la gente entiende un poquitito mejor el asunto de uno tener muchos talentos. Uh-huh. Pero antes era un poco más complicado. Tenías que ser una cosa. Exacto. Lo que pasa es que cuando yo comencé en los Cuacu Cómicos, yo empecé como bailarina. Uh-huh. Pero entonces, como era semanal, el coreógrafo me decía, bueno, esta semana, okay, vas a bailar, pero la semana que viene hay que hacer algo diferente, vas a cantar. Y yo digo, voy a cantar. Ok, pues vamos a cantar entonces. La próxima, pues vamos a hacer un sketch, vas a actuar. Yo, voy a actuar, ok. Pero que tú sabes que tu pasión siempre fue el baile, que tú sabes, no tenía, jamás te veía por acá o por el otro lado. Pero terminé haciendo de todo. Exacto. Y en un momento, por eso te digo, en un momento donde todavía la gente no entendía el asunto de que una persona tiene muchos talentos uh-huh. y los puedes hacer todos. Sí, totalmente. Hoy lo vemos un poquito más normal, sí, es algo ahora más es normal. Ahora bueno, sí. Recientemente, esto no sí, hace mucho, hace unos 2 añitos aproximadamente, ajá. te hicieron un homenaje en el programa que estuvo en Univisión en La Noche Encima. Para mí fue un verdadero honor, muy agradecida de todo corazón a todos ellos de Univisión. Podemos darle play a ese video. Vamos a ver un poquito de ese momento. Ahí está. Donde comenzaron a recordar esa increíble Exacto. trayectoria. Qué hermoso. Eso fue en Panamá. Ahí ese pelo corto Panamá, que también lo tuviste tanto pelo tiempo. Cortito, me encantó. Sí, sí, me fascinó. Sí, sí. Me fascinó. Ahí cuando comencé. Ahí los Cuacu Cómicos cuando comencé. Qué bella. Los mambos, los que me han perseguido, ya tú sabes, sí, toda pero la es vida. Que, exacto. Noche de gala de Telemundo. Eso fue una de las obras, La Nena Tiene Tumbao. Otra de las miniseries. Ah, nuestro queridísimo Eddie Miró. Tan querido. Eso fue en Nueva York, con dos grandes compañeros bailarines. Hermosa. Pero es que me encanta, ese look me fascina. Sí, sí. Todos te quedan, mira para allá, Dios mío, mujer, cómo te mueves. ¿Tu preparación como bailarina, cuál fue? Bueno, comencé desde muy niña en Chicago. Entonces, cuando llegué a Puerto Rico, comencé con la academia de José Betancourt, uh-huh. que estuve varios años con él. Fue excelentísimo maestro, excelentísimo. ¿Y te mantienes cogiendo clases? ¿Cómo, sí, cómo siempre, te mantienes? Siempre cojo mis clases, siempre. ¿Para no perder el...? Sí, porque el cuerpo tiene memoria. Tú, qué bien. Tú sabes, tus movimientos están ahí. Lo que pasa es que tú tienes que volver de nuevo a ejercitarte. Y así, ahora con los bailarines. Ahí está. Que ahí ustedes también crean como su familia, porque yo sé que haya... Sí. Con Eddie Romualdo llevo 25 años con este niño, que es como un hermano para sí, mí. Sí. Y nosotros somos todos una familia, nos cuidamos todos.
los bailarines, los cantantes, todo lo que estamos cerca. Pero yo creo que eso es parte esencial, y a veces la gente se pregunta, ¿verdad?, cómo se mueven las cosas dentro, porque la gente ve ya el show, la noche que sí. Es el show, pero todo lo que pasó antes, en los ensayos. Los productores que están contigo, mira Lourdes, esto es lo que va a pasar, el director artístico, productor de música, el de la ropa, el coreógrafo. Es todo un andamiaje. Todo eso. Es como esto que usted está viendo, exacto, ahora mismo, todo lo que está pasando, las mentecitas que están trabajando, nuestros técnicos. Esta foto, cuéntame un poquito. Pues mira, quisieron hacer algo diferente, un shooting, y entonces lo quisieron hacer en un sitio de boxeo. Era la primera vez que entraba en un ring de eso. Y mira, ok, vamos a hacer esto así un poquito, pues ya tú sabes, más sensualón, sexy. Y qué sé yo. Y yo, pero sí, hay que tener cuidado, porque yo tengo dos hijos. O sea, como sea, soy mamá. Y que acuérdate que las cámaras se cierran, se apaga todo, pero yo sigo siendo mamá. Y la imagen, esa imagen, tú como mamá, sí, como mamita, sí, tienes que cuidarlo, hay que ser bien, bien juicioso, ¿tú sí, me entiendes? Sin duda, porque alguna tú estás sembrando para ellos. Pero qué bien que dices eso, porque no se puede ser sexy y cuidar la imagen. Hay, ajá, veces que las personas tienen un poquito de conflicto en entender que esas cosas se pueden cruzar, que seguimos siendo mujeres, que nos, sí, queremos sentir sensuales, exacto, y que no compiten necesariamente, no, con que yo me dé a respetar. Son dos cosas bien, sí, distintas. Sí, totalmente diferentes. ¿En algún momento tuviste una mala experiencia porque una persona no entendiera y cruzara los límites? Oh, sí, siempre hay uno pasado, que no, siempre ha pasado. Que yo siempre he sido muy accesible, muy agradable, me gusta hacer amistades, pero a veces muchos pues piensan que el sonreír se puede ir un poquito más a allá. Tocar o a... Sí, y hay que, pero siempre cuando ya veo que se pasa la raya, pues digo, mira, creo que te equivocaste, mi, sí, amor. Creo que estás confundiendo, tú sabes, estás, exacto, confundiendo, te estoy brindando mi amistad, no. No que me falte el respeto. Muy bien. Y yo creo que uno pone los límites, por eso oh, digo. Sí, totalmente. Una mujer, aunque usted no lo crea, una mujer en pelota, sí, se, señor, puede respetar, sí, porque no me confunda, sí, las cositas esas porque, con la, mira, Navidad. Ahora mismo, cuando yo bailaba en los bikinis bien chiquititos, a veces tú puedes llevar un bikini con un respeto o a alguien a veces que tiene un traje completo y ya tú sabes. Correcto, qué bien es que lo dices. Tú te proyectes, es como tú te mantienes. Y vamos a seguir recordando y compartiendo la información que dice la internet, porque cada publicación tiene, no, su historia, pero estás contenta, estás lucía, porque después de algún tiempo, Lourdes Chacón. Oh, vuelvo, gloria a Dios. Sí, el 29 y 30 de junio voy a estar en Noches de Cabaret. Esto fue un deseo de nuevo de volver a los escenarios a bailar, a tener el grupo de baile, a ponerme las truzas de nuevo, la ropa, mis colas. ¿Cuál es el tiempo de distancia que lleva? ¿Cuál fue el último show que hiciste antes de este? Bueno, he estado haciendo como obras que tienen pues un musical dentro de ella. Pero no tuyo. Pero no mío realmente. Este sí es mío. Este es una noche de cabaret. Okay. Es una noche de música, de comedia, de baile. Perfecto. O sea, ¿Cómo es? ¿Que usted quiere ir? Ah, pues tranquilo, al regreso, claro, de la, sí, pausa, claro, nosotros le vamos a dar toda la información para que usted vaya, claro, y se goce, sí, ese show con Lourdes Chacón y un elenco espectacular. Ajá. Esto es Medios Sociales esta noche con Lourdes Chacón. Gracias, gracias. Usted está conectado a Medios Sociales, que esta noche tenemos otra invitada de lujo, muchas, Lourdes, gracias, Chacón, y lo prometido es deuda, le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer para disfrutarse el espectáculo. Bueno, ir el 29 y 30 a Punto Fijo, Centro de Bellas Artes, la van a pasar maravillosamente bien en Noches de Cabaret, tenemos baile, canciones, excelentes invitados, tenemos al MC
Jessy Calderón, tenemos a la pequeña gigante que va a ser una comedia, va a bailar, quiere ser una vedette. Quiere ser una vedette. Así que vas a ver la ropa que tiene de espectáculo, olvídate. Tenemos a Rudy Martínez evocando a Isabel Pantojas. Ahí. Y el vedeto Freddy Kenton. Me fascina, así que es un poco, es música, pero va a haber risa, va a haber buenas memorias, con esa nostalgia, la van a pasar con genial. Música en vivo, con bailarines también. 29 y 30 de junio en Punto Fijo, ya usted sabe, para que pase un ratito chévere. Nosotros vamos a seguir pasando un ratito chévere aquí, pero ahora vamos al jueguito que ya ustedes conocen, que es con emojis. Emojis. Cuando envían mensajes de texto, ¿utilizan los emojis? Sí. Más este. ¿El de la lengüita por fuera? Sí. Ok, pues mira lo que vamos a hacer. Yo voy a leer cinco premisas. Ay, padre, ok. Tienes que responder. Ok, con esto. Con alguno de los emojis que represente eso que, ¿verdad? Que te parece la premisa que te estoy diciendo. Okay. Puedes hacer comentarios si quieres. Puedes hacerlo en total confianza. Pero utiliza emojis importantes, no los puedes repetir. Ok. Ok. Vamos a comenzar con el primero: perros. Perros. Si te digo perros, ¿qué viene, qué emoji representa la respuesta o la reacción? Bueno, para de los que están aquí. Por mi hija que ama a los perros, qué lindo. O sea, que por tu hija. Por mi hija Chu Alejandro, que ese es su bebé, Chu Alejandro, que lo encontró hace muchos años. Mira, lo puedes mostrar por aquí. Sí, por acá. Ahí está. Para Chu Alejandro. Si te digo chancletas flat. Tenis, cualquier cosa que sea bajita. No. Nada que ver, muchacha. No. Me la pongo porque no me queda más remedio. Si o sea, no... tú haces shopping, vas de compra. No, en taco, en taco. Todo en tacos. Sí, cuando me tengo que poner los tenis porque se va a caer el mundo y tú sabes, pero me los tengo que poner. Si te digo pintarte el pelo de negro. Pintarme el pelo de negro. Espérate, que esta ya lo usaste, ok. Pintarme el pelo de negro. Puede ser. Uno nunca lo descarta. Puede ser. Ok. No te disgusta. No me disgusta. Okay, además, comencé con el pelo negro, así es que comencé con el pelo negro. Muy bien. Uno de repente tienes un recuerdo bonito. Exacto. Si te digo vedette. Vedette. De las que quedan. De las que quedan. De las que quedan aquí. Ay, mira, no hablo. Vamos a dejarlo así. Si te digo una pizza que tenga pollo, bacon, mayo, ketchup, papitas de hot dog, que tenga mayonesa. Pero si por el contrario te digo un buen steak. Exacto. Un buen steak, sí. Pero ese revoluno. No. Pues para muchas nada, gracias. Para nada. Muy bien, pues estamos manejando muy bien los emojis. ¿Verdad que sí? Sí. Okay. Cuando te mencioné lo de vedette, ¿qué pasó con la cultura? ¿Qué pasó con ese movimiento? ¿Todavía hay una nueva generación de vedette? Ah, bueno, tiene la generación de J-Lo, tiene la generación de las americanas, ahora se me fue el nombre, ay, Dios mío. Está J-Lo, que obviamente es de la vestimenta que utiliza. A mí también se me fue. ¿Verdad? Nos quedamos en blanco. Beyoncé, gracias. Beyoncé, exacto, gracias. Usted también lo estaba pensando fabulosa, en su casa. Espectacular. Beyoncé. Yo creo que se ha transformado lo que es la cantante ahora en vedette. O sea, les encanta la ropa, las truzas, las producciones. Ahora es cuando hay más vedettes, realmente. Me encanta, me encanta. Porque No ha muerto. No ha muerto, pero en latinas o en Puerto Rico, ¿puedes identificar alguna? ¿De qué? De vedettes, de que hayan, que sea una que represente una nueva generación de vedettes. No conozco ninguna. No, y latina, ¿verdad? Tampoco, como que en el mundo latino no. Porque Shakira, como que a veces se viste, pero a veces pero no. Pero Shakira es esta nueva generación de vedettes, o sea, que es una cantante también, pues, que se pone sus cosas, sus truzas y sus producciones. La vedette es eso, producciones, baile. La ropa tiene mucho que ver con eso. Sí, señor. Estábamos ahorita hablando de esos seres. ¿Cómo es
Lourdes Chacón como madre. ¿Cómo te describes? Bueno, yo creo que más que yo describirme, tendría que ser las personas que tengo a mi alrededor que puedan decir quién soy. Yo soy muy protectora con mis dos hijos. Una de las cosas que yo hace poco dije fue, los dos acaban de graduarse. Yo dije, bueno, si yo me muero mañana no hay problema porque ya yo siento que ya, pues ya yo los encaminé, que tienen, mira qué hermosura, mis hijos, que Dios me los bendiga. Son dos hijos maravillosos, buenos, de excelente alma, noble. Y sabes que nacieron el mismo día, el mismo mes, los dos, 27 de diciembre los dos. Mira qué bien, mira qué interesante. Sí, 27 de diciembre los dos, la nena el 95 y el 96 el nene. Eso fue. Yo soy fiel a Te Veo el Próximo Año a la misma hora en el mismo canal. Sí, señor. Muy bien, óyeme, pero fue uno tras uno otro. Uno detrás del otro, sí. Mira, aquí estamos en la graduación de Alfredo. Ellas, Nelly Marís, la hermana mayor, Chaliana, el papá de mis hijos, Alfredo Batista. Así es que ahí estábamos en Iowa en estos días, hace como en abril. Qué bien, mujer, y qué hermosa te ves siempre. Muchas gracias. Yo pienso que... ¿Qué te dicen tus hijos de ti, de tu carrera? Pues mira, mis hijos quieren verte dicen, más en acción. Me dicen, mami, haz lo que te apasione, lo que te guste, tú sabes. Sigue hacia adelante. Sí, porque para mí lo importante, lo primero es ser mamá, porque cuando tú tienes hijos, tú sabes, es ellos, son para ellos. Todas las cosas que tú puedas hacer para ellos. Poderlos encaminar, mira. Ay, eso en fue su cuarto año. Ajá, eso sí, fue en un de escuela día superior. De las madres. No, esto fue en la graduación de Chaliana. Sí, pero parece que es un. Él lo subió el día. Él lo publicó. Sí, sí, el día de las madres. Ah, él lo publicó, sí. Deseándote Happy Mother's Day para todo el mundo, pero en especial a mi madre, Lourdes Chacón. Sí. Es muy especial mi hijo. Siempre me escribe cosas hermosas así. ¿Eres celosa como mamá así con sus parejas? No, yo trato de no meterme. Claro, cuando yo veo que algo no me gusta, pues lo dejo saber. No me meto. No soy de esa mamá. Me pongo de mal humor o no lo quiero ver o no la quiero ver. ¿Tú me entiendes? No. Yo me siento con ellos y digo, mira, no me gustó esto, por esto y por esto. Es tu decisión, lo que tú quieras hacer. Pero para que sepas, saben, creo que debe de haber un poquito más de detalle en esto o más cuidado en esto. ¿Eres conservadora con los pensamientos, por ejemplo, de convivencia antes de matrimonio? Pues, sí, siempre he sido muy chapada a la antigua en eso. Siempre he creído que el día que esté con otra persona, pues es casarme. Yo siempre como que, claro, ahora la juventud, pues tú sabes. Ay, sí. Olvídese de nosotros eso. Somos como los indios. Exacto. Que los indios como se probaban un tiempito, dicen. Exacto. Exacto. Y cuando digo probar, a lo que me refiero es a convivir, a ver convivir, si nos llevamos exacto. bien, tú sabes. No, y eso me lo han dicho. Me han dicho, mira, Lourdes, olvídate de tú quererte volver a casar, sino convive con alguien y si tú crees que valga la pena, maravilloso. Y si no, pues nada, uno sigue hacia adelante. Aquí estamos en el matrimonio, es un tostón, esto fue el año pasado. Eso fue en Tampa, casa llena. Qué bueno. Estuve con Jorgito Castillo y producción de Irina Verushka en Tampa, la pasamos divinamente bien, un elencazo allá. ¿Y cómo se mueve el teatro? O sea, por ¿allá? La... Ajá. Ah, muy bien, muy bien. Se mueve muy bien. Ella es una productora espectacular que, bueno, te digo, casa llena. Qué bueno. Ella es bien, ella se mueve muchísimo. ¿Y tú haces bastante teatro? Sí, estoy haciendo ahora precisamente la escuela, y de la escuela El Punto, de Geraldo Rodríguez. Mira qué bien. Uh-huh. Qué bien, ¿pero eso también allá? No, aquí ay, lo qué estoy bueno. haciendo aquí. O sea, que estás ahora mismo en medio de dos sí, cosas. Sí, exacto. Qué buena. ¿Y esa ya tiene fecha también para presentarse? Sí, no, ya lo presenté hace dos días en Juana ay, Díaz. Ay, qué bien. Ah, pues muy bien. Estoy haciendo de maestra, de una maestra. Una maestra que buena. Que era alcohólica antes, pero que se rehabilitó. Y es como para enviar exacto, un mensaje. Exacto. Mira qué bien, uh-huh. qué bien. Bueno, aquí tenemos, hablando de maestra. A mi maestra. Ajá. Mi maestra de teatro.
En Vega Alta, porque cuando yo me crié en Chicago, y entonces, nací en Puerto Rico, pero me crié en Chicago desde niña. Y cuando regresé, fuimos a este pueblo donde estaba mi abuela paterna, y fue Vega Alta, y entonces estudié en la Polo San Antonio, y mi adorada maestra de teatro, porque yo era muy tímida, aunque ustedes no lo crean, yo era muy, muy tímida, y ella... fue una maestra, bueno, y sigue siendo porque es maravillosa, Anita Bruno. ¡Ay, qué bien! Y siempre me decía, mira, Lourdesita, vamos a hacer esto. Y va. Sí, sí, ya. ¿Y cuándo, o sea, qué tú decías que querías estudiar cuando fuese? Mira, cuando a mí me apasionaba muchísimo el baile. Yo siempre fui, a mí siempre me encantó el baile. Pero yo quería, o me quería ir de azafata, o me quería ir al Air Force. Oh, wow. Me quería ir al Air Force. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues, un día estaba en mis clases de baile con Junito Betancourt. Llevamos ya muchos años ya. Estaba en escuela superior, empecé en escuela superior y de ahí continué. Y un día yo estaba cogiendo mis clases de baile y va Ita Medina. Ita Medina, ellos tenían como un show que era un montaje entre coreógrafos. Y ella parece que escogió a Junito para. Junito Betancourt, José Betancourt, un maestro de excelencia en el baile, que en paz descanse. Y de momento, pues nada, yo estaba en la clase de baile al lado de mi maestro, pero para poder estar al lado de mi maestro fueron años, porque yo empecé al lado de la puerta. Entonces, poco a poco, okay, Lourdes, ¿puedes estar un poquito para acá? Okay. Y entonces había en la pared un retrato que decía de los muñequitos de las escaleras. Ajá. Y entonces había un muñequito que estaba en el piso así. Y así era que yo me sentía. Yo decía, cuando los pasos no me salían, yo estaba así. Y entonces yo decía, no puede ser. Y entonces yo iba a la escuela y yo decía, espérate, ¿cuál era el paso? ¿Cuál era el paso? Para cuando yo volviera a la clase, ya yo me supiera ese paso. Entonces, y él viera, ok, Lourdes, ve un poquito más para el frente. Hasta que el día que él me dijo, vente al lado mío, olvídate que yo dije, esto fue extraordinario. Entonces, Ita llega ese día, un día de eso. Y si usted quiere saber cómo es que termina esa historia que cambia por completo esas metas que te habías impuesto hasta el momento. Sí, señor. Usted se tiene que mantener conectado con nosotros. Esto es Medios Sociales esta noche con la encantadora Lourdes Chacón. Muchas gracias. Bueno, así fue, así fue. Ella, entonces, finalmente lograste estar al lado de mi maestro, tú sabes, para cada estudiante llegar a ese momento al lado de él. Cuando él me dijo, Lourdes, te puedes poner aquí al ladito mío. Y yo dije, ¿cómo? ¡Ay, Dios mío! Eso fue como, olvídate, haberme ganado la loto, no sé qué. Y entonces, se lo estoy haciendo bien. Ita Medina. Ita Medina, entonces y tal, fue ese día para ver si Junito le montaba un baile. Entonces yo estoy en el, perdón, porque el de, me dice que me mueva mucho por el micrófono. Y yo estaba así, y de momento ella, porque tú sabes que uno ve al maestro y empieza como uno a imitarlo, los gestos, los movimientos. Y entonces cuando de momento, ok, pues termina la clase, ella le dice a Junito, ve acá, y esa muchacha que estaba al lado tuyo, y él dice, ¿cuál muchacha? Una que estaba a la derecha tuya, porque ella a la derecha tuya, y él le dice, se llama Lourdes, y ella dice, ¿Lourdes qué? Y él le dice, Lourdes Chacón. Lourdes Chacón. Obviamente. Es familia de fulana. Sí, es la hermana. Y entonces ella va donde Paquito Cordero, que en paz descanse, y le dice, Paquito, yo quiero que tú veas esta muchacha. ¡Wow! Y entonces, pues, Junito, Paquito llama, Bertita, que es la hermana, llama, ahí, esa fue la primera vez. Mira, y entonces viene y llama a la oficina de Paquito, llaman a Junito y le dicen, nos gustaría muchísimo una audición, porque esto no es que yo entré y se acabó.
No, yo tuve que audicionar. Yo hice 5 números para audicionar. Y entonces fue, yo, estaba Paquito Cordero, que en paz descanse, estaba Ita Medina y estaba Eddie Miró. Estaban los tres ahí y yo haciendo 5 números de baile. 5 números, nada por hacerlo, tú sabes, Lula, para que los haga. Y me dijo, como yo era menor de edad, me dice, mira, dile, cuando terminó todo, me dice, dile a tu papá que mañana pase por la oficina contigo. Y entonces pues fuimos y comenzamos, él le dijo a mi papá, mira, voy a hacer un programa que se llama Los Cacucómicos y necesito una bailarina. Me gustaría mucho que fuera Lourdes. Wow. Y ahí firmamos el contrato y ahí comencé en Los Cacucómicos. Y esa foto que vimos anteriormente, exacto, fue la primera presentación. Exacto. Esa mismita. Exacto. Esa imagen que vimos ahora hace unos segunditos, señor, esa imagen. Eso fue Los Cacucómicos. ¿Le podemos dar play, señor director? Si le podemos dar play, hágalo por favor para verla en acción. Eso fue en Los Cacucómicos. En Los Cacucómicos siempre había que estar inventando, ¿verdad? Porque como era semanal, siempre tenías que... Mira, el pelo negro, ¿viste? Sí, que comencé con el sí. pelo negro. Mira, claro, tenía, era un tipo de vestimenta que me decían, pues Lourdes, vas a usar los bikinis. Y yo dije, los bikinis. ¿Sabes? Porque, imagínate, para mí todo era nuevo. ¿Y la gente, cómo reaccionaba? Pues muy bien, pues... Como todo, los bandos de mi hermana, pues no le parecía muy lindo que tuviera una hermanita que bailara qué también. Qué cosa, ¿verdad? Tú sabes, y siempre lo veían. Fue un momento bien difícil porque había muchas controversias, ¿no? Para poder hacer mi nombre y mi, tú sabes, y que pudieran ver mi talento, pues... Sin comparaciones, sin... Fue bien cuesta arriba, cuesta arriba, y pues tenía que mostrar pues que tenía talento, ¿verdad? Y mucha gente a veces piensa lo contrario, piensa pues se le va a hacer más fácil... Para nada. Porque ya tiene una persona Para que nada. Está en los medios, y Para es todo nada. Lo contrario. No, porque realmente mi hermana y yo no nos conocíamos, porque yo vine a conocer a mi hermana cuando yo tenía como 15 años, yo no la conocía. Mi papá siempre decía que tenía una hija mayor, pero que él no sabía dónde estaba. Wow. Y un día de las madres, mi mamá se fue con nosotros para un bingo, y mi papá pues se quedó y nada, estaba viendo el programa de Iris, y ahí ella presentó a su mamá. Y él quedó frío, él dice... Ahí él se da cuenta que él se dio cuenta que esa era la hija que él estaba buscando. Y como él era alguacil, al otro día, él va con dos compañeros alguaciles al registro demográfico y efectivamente Ángel Manuel Chacón, padre. Y así fue que supo que... Esto parece de película, esto sí, parece de novela. Sí, sí. Y que compartan pasiones similares. O sea, que sin conocerse... Sin conocernos, exacto. Compartieran exacto. pasiones similares. Uh-huh, uh-huh. Y que pudieran hacer carreras exitosas. Amén. Pero obviamente después se encontraron porque las vimos juntas en sí, un momento. Sí, sí, exacto. Sí. Ok, de hecho, aquí está precisamente Iris. Uh-huh. Pero yo creo que lo bonito de todo, precisamente también hablábamos... Hace unos días con Camila Monclova. Mira, esta es mi otra hermana, Ileana. Mira, qué hermosa. Esta es mi otra hermana, Ileana. Ella es enfermera graduada. Pero todas son bellas. Sí, ella es muy hermosa. Qué sí, bien, sí. todas son bellas. Entonces, algo que me parece bien interesante es que es bien complicado ganarse el éxito, es complicado ya de por sí, pero ganarse el éxito cuando tienes un apellido uh-huh. que ya tienes... Es más cuesta arriba. ¿Cuándo sentiste que dijiste, ok, ya yo tengo mi carrera hecha, que ya la gente entendió y aceptó? Yo creo que cuando ya comencé a hacer Los Cacucómicos, empecé a hacer mis especiales en Noche de Gala, pues ya ellos fueron viendo que, ¿sabes? Tú puedes ser la hermana, el hermano, el hijo, el sobrino de quien sea, alguien famoso, pero si no tienes el talento, pues no lo tienes, punto, ¿me entiendes? Pero entonces yo tuve que demostrar que ¿sabes? Sí, tenía talento, sí, podía bailar, podía hacer mis cosas, ¿no? Y el que lo hereda no lo hurta, señores. Exacto. Hay tantas familias que son todas artistas o todos médicos o todos abogados, ingenieros.
Pues. Sí, pero yo creo que, como te digo, creo que ahora la gente como que lo entiende y lo acepta un poquitito más. Siempre van a tener la presión, sí. Siempre, de una de las dos. O se le hace más fácil porque ya hay alguien adentro, ya, o el papá fue esto, o no, el no, hermano, no. Pero... No, fue, créanme que fue bien cuesta arriba porque mi hermana y yo no teníamos ningún tipo de relación. Al contrario, cuando yo comienzo, ahí es donde vienen todas las batallas, que sí, hasta de parte de ella y de ellos, me quiere imitar o me está imitando. Ajá. Y entonces yo hago todo, ¿sabes? Trato todo lo posible de no buscar, ¿sabes? Pero poder eso pasa en tener todas las mi ligas, paso. Lourdes. Sí, no, yo sé. Porque cuando también uno, por ejemplo, en mi caso como animadora, cuando comienzo mi carrera en No Te Duermas, yo no había visto, o sea, todos amamos a Yailin Cintrón, pero yo no había visto a Yailin haciéndolo. Exacto. Y, ay, está imitando. Y uno claro. dice, wow, es que hay cosas que como exacto. que le salen a uno. Yo exacto. no necesariamente uh-huh. estoy imitando. Así que yo creo que es algo bien normal del ser humano, por alguna razón, comparar. Comparar y poner a competir. Pero lo bonito es el éxito tan grande que has tenido, que sigues gozando. Sí, sí, gracias a Dios. La gente te va a ver en esas ropitas así bien bonitas que tú te pones. No me contestes ahora. Me contestas al regreso claro de la pausa. Sí. Esto es Medios Sociales esta noche con Lourdes Chacón. Gracias. Rico poder conversar con gente, conocerlos. Oye, a mí me ha sacado admirarlos. Un montón de cosas. No, pero lo bonito es que son conversaciones, como yo te decía, fuera sí. del aire, que no tienen ningún otro propósito que no sea que las personas te puedan conocer sí, sin sí. agendas escondidas, uh-huh. sin juicio, claro. que sea un espacio compasivo, de respeto, uh-huh. donde nos podamos reír hasta llorar, si tenemos que llorar, pero que sea con respeto y con mucho amor. Ese que ustedes se merecen porque son los muchas que gracias. Hacen más grande el nombre de nuestra isla. Muchas gracias. O sea que para mí se hace con mucho, mucho respeto. Muchas gracias. Entonces yo veo esas ropas tan bonitas, Lourdes, yo las veo tan bonitas y tú sigues con una figura tan hermosa. Sí, perdona, sigues gracias. Con una figura hermosa. Cuéntame cómo cuesta, tan... Cuesta. Pues, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo como mi arroz, mi habichuela, porque soy bien criolla. Claro, porciones más pequeñas, tomo mucha agua, camino mucho, hago mi ejercicio, o sea, pero sí como. Señores, come. Yo como. Muy bien. Aquí dice foto del recuerdo. Sí, esto es, hice tres comerciales para Calvin Cooler, tres comerciales, y esto es uno de Carmen Miranda. Exacto, personificando a Carmen Miranda. Eso es un video, señor director, si es un video y se le puede dar play. Que el asunto de las marcas fue bien interesante y es bien interesante sí. para todos los artistas. Sí, sí. ¿Estuviste involucrada con muchas marcas? ¿Te llamaba mucho? Sí, para los shows, Calvin Cooler. Es una bebida refrescante uh-huh. que para ese tiempo, para el verano, pues nosotros llevábamos el espectáculo a diferentes sitios y ellos nos promocionaban con una carreta llena de los Calvin Cooler, de todos los sabores. Estuvo espectacular. Pero qué bien. Maravilloso. Qué bien, porque a veces, ¿verdad? Muchas personas no lo saben, pero es otra forma sí. en que las figuras públicas podemos entonces también trabajar. Exacto. Así que es importante. Aquí, ¡ay, qué foto más hermosa! Ese es de La Nena Tiene Tumbao. Eso fue una obra musical cubana que hice en el 2005. Cuando me gradué, por eso me acuerdo también. Qué bien. ¿Te involucras en el asunto de los vestuarios? ¿Te involucras sí. en el asunto de los maquillajes? Sí. ¿Te maquillas tú? Ahora mismo sí, no, pero siempre tengo experto en los maquillajes para los espectáculos. Y en el asunto de los vestuarios, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado, cómo has ido modificando el vestuario, por ejemplo, para este próximo show que tienes? Pues tengo a Rudy Martínez, que es la diseñadora, está haciendo unas cosas espectaculares, hermosas, bien lindas. Qué bien. Por acá, otra foto esto del fue, recuerdo. Sí, baño de damas, de Juan González, de nuestro queridísimo Juan González, Candilejas. Qué bella. Me hicieron el honor de invitarme a la obra Baño de Damas. Wow. Ay, mira todas las actrices espectaculares que hay ahí. Wow.
Más que honrada. ¿Se puede contar la cantidad de obras de teatro que has hecho en tu...? He hecho bastante. Ahora mismo es una tarea que voy a hacer después. Sí. Porque gozas, ¿verdad? Hice estudio actoral con Dinsaya, que fue un gran honor para mí. Qué bien. Y ahí pude, ahí me di cuenta que había hecho muchas obras. Sí. Y entonces, porque él me dijo, mira, Lourdes, saca todas las obras. Y cuando me vine a dar cuenta, yo dije, wow, mira. Por eso, ¿verdad? Y hago mucho énfasis en ese balance que has podido hacer hasta el sol de hoy entre la música, entre el teatro, entre las comunicaciones, sí. Porque continúas. Sí, me gradué en comunicaciones de la Universidad Sagrado Corazón. Mira qué bien, sí. qué bien. Ok, aquí dice un throwback. Dice aquí con los menushkos. Ah, no, los nenushkos, los sí. De Lourdes Chacón. Mira qué bien. Esta es Belinda. La esposa de Bonnie, que nos encontramos en Nueva York, y ella dijo, espérate, que yo tengo que... Y la trataron como a ti. Exacto, ella es maravillosa, y ella dijo, yo quiero que me hagan lo que le hacen a Lourdes, y ahí mismo la subieron los muchachos. Y todas esas, ustedes no tenían que coger clases, qué sé yo, de gimnasia o de acrobacia o de algo para poder hacer todas esas, porque yo sé que en los bailarines se hace, pero hacías cosas como hasta formaciones de cheerleaders, o sea, como... Eso es verdad. O sea, que tenían que hacer... Eso es verdad. ¿Aquí qué vemos? Pues mira, esto fue una invitación a Buchanan, a una fiesta. Imagínate, yo quería ser militar y me hicieron el honor de invitarme. Qué genial. No pude entrar a Air Force porque ya estaba tan metida en lo que era el espectáculo y ya tenía contratos y todo y... Se me había hecho muy difícil después. Pues nada, me casé, tuve los niños. Ya cuando tienes niños, madre, pensar que puedes irte y dejarlos, pues no. Pero sí, cuando veo a los chicos vestidos con su uniforme de militar, pues, y las chicas, ¿sabes? Me da nostalgia. Todavía sí, lo ves y te da nostalgia. Sí, totalmente. A las azafatas igual, lo mismo. Mira qué interesante. Sí. Y nunca en ningún momento... ¿Has tenido que personificar? Precisamente en el show del 29 y 30 vamos a hacer Aerolínea Chacón. O sea que por lo menos se le va a dar, señores. Va a cumplir, sí, ese sueño. Exacto. Vamos a viajar a través del avión de Aerolínea Chacón y vamos a convertir el punto fijo en un avión. Usted se va a ir de viaje con la Chacón. Sí, señor. ¿Y cómo va a ser ese vuelo? Va a ser bien diferente. Sí, señor. Ok, cuéntame un poquito. Esto es, pues, mija, el ejercicio. Esto es con Sosa, con nuestro querido amigo Sosa, haciendo ejercicio. ¿Cada cuánto, más o menos cuántas veces te gusta? ¿Tú entiendes que es lo saludable y razonable para ir al gimnasio? Pues mira, yo trato todo lo posible los lunes, miércoles, viernes, así, o a veces me da con caminar, un trayecto, después corro, o sea, todo depende. Me gusta variar porque no me gusta estar haciendo siempre lo mismo porque me aburro. ¿Y estas cosas como Zumba y lo...? Oh, fantástico, claro. Sí. ¿Y te gusta? ¿Los haces? Sí, me gusta mucho. Qué bien. Uh-huh. Bueno, familia, nosotros vamos a continuar esta rica conversación con Lourdes Chacón. Al regreso de la pausa, usted está conectado a Medios Sociales. Durante la pausa comercial continuamos hablando así de ejercicios. Ajá. Y diciendo lo que nos gusta. Y yo le pregunto a Lourdes, le digo, Lourdes, ¿tú no harías como que, ¿verdad?, producir un video de ejercicio para las mujeres? Porque a mí me gusta hacer ejercicios en mi casa, pongo el videíto o en la computadora. Bueno. Y lo hago porque a veces no puedo ir a un gimnasio. Pero me hablaste de que eso pudiera ser, pero que tienes como otro deseo. Bueno, ahora mismo estoy pensando hacer como unos talleres, porque me lo han pedido, hacer unos talleres de baile. Y quiero enseñar cómo se baila y cómo se camina en los tacos. Eso me fascina. Como un tipo de noches de cabaret que las voy a llevar a clases. Y cómo utilizar la boa de las plumas en los bailes y cómo mover las caderas y todo eso. Pero es que quiero fecha de eso ya. Ok. Lo quiero porque está genial. Y yo creo que hay mucha necesidad, sí, de nosotras empoderarnos. Y me lo han pedido, por eso me lo han pedido.
Eso me parece fantástico. ¿Alguna vez diste clases tú? No las he dado, no las he dado. O sea, que esta sería una nueva etapa distinta. Pues señora... Y me la han pedido, pero siempre, pues como uno está en el rush, me las dan a mí en vez de yo darlas, tú sabes, pero ya me... Ya algo que a mí me fascina, es que tú eres una mujer sensual. Gracias. Por ti, o sea, por tú. Ahora mismo... Tú eres una mujer sensual. Gracias. Y yo creo que a veces en el pasar del tiempo y de los años perdemos el coquetear con nosotras mismas. Es verdad. Y sentirnos. O sea, es que verdad, creo que, totalmente. Que eso sería uno bonito para que, sí, pa que nos sintamos, sí, así. Como eso dicen por ahí, que nos hallemos, que estamos. Hallemos. Por ahí van. Ay, los cacu cómicos. Ah, bueno, están. El eterno cacu cómico, con ellos fue que yo comencé, con Paquito Cordero, mi mentor. Mi primera familia de la televisión, los cacu cómicos. Tan exitoso. Sí, señor. Sería tan bonito, algo nuevamente así, tuve ¿verdad? 10 años con ellos, sí. 10 años es un montón. Sí, sí. Hoy día, ¿verdad? Por las evoluciones. Mira aquí, y todo, mira cómo han pasado los años. Aquí tenemos a Waleska, Seda. Rosita Velázquez, Marlene Gual. Nuestro amado Chori Castro, que en paz descanse. Sí. Mira, nos para fuimos allá. A ver a Rosita después de muchos años que no la habíamos visto, y ese día hicimos un encuentro. Después de muchos años. Qué bien, qué bien. Me estabas comentando, de hecho, que ibas a tener invitado. Mira eso, ahí está. Mira para allá, ay, pero qué bueno, qué familia. Así fue la familia, y eso es lo bonito de lo que uno construye con el tiempo. Exacto, es lo que se queda. Sí. Es lo que se queda a través de los años. Tú no paras, gracias a Dios tú continúas, y tú también haces radio. Sí, he estado haciendo mis cosas en radio. En radio, también. ¿Verdad que sí? Sí, sí, diferentes cosas. Qué bien. Sí, qué bien. Hay que seguir. Haces de todo. Y eso de yo todo, creo que es lo importante. Hago de todo. Tengo que darle las gracias a Papá Dios, que me ha dado la versatilidad de hacer muchas cosas. Por eso digo que me pongo este sombrero y después me pongo el otro sombrero. Hay algo que no hayas hecho que tú dices, fíjate, dice, en esta etapa me gustaría hacer X. ¿Qué te puedo decir? ¿Escribirías un libro? ¿Harías una novela de tu vida? Pero mira, voy a hacer pronto una exposición de fotos, de pintura. Que porque lo que pasa es que estuve trabajando con el Instituto de Cultura y tuve la bendición de poder ir con ellos a París, a la UNESCO. Wow. Y pude estar con varios artistas plásticos. Y ellos, viéndolos a ellos, me inspiraron tanto. Y cuando volví, comencé como a pintar. Y ya tengo como 40 obras. No les digo yo. Tengo 40 obras y creo que ya pronto, si Dios permite, voy a presentarlas. Y todo comienza desde mi cuarto de juguetes. Es como una autobiografía, pero en pintura. Mujer, pero es que tú no dejas de sorprender a uno. Qué fantástico. Dime que no cocinas, dime que no cocinas, sí, por cocino. Favor, bendito sea Dios. Me encanta cocinar, me encanta. Eso es uno de mis sueños, ir a la escuela culinaria. Me encanta. De verdad. Y te gusta seguir estudiando y te gusta seguir aprendiendo. Me encanta. ¿Cuál es el plato que tú sabes que todo el mundo hasta se chupa los dedos cuando tú lo haces? Ah, bueno, hago mi arrocito con habichuela. Mi arroz con habichuela lo hago con los canelones o una carne guisada o un asopao, de todo, o sea, qué rico, pues, bistec, te cebollado, lo que sea, sí, que, claro que sí, para sorprender. Me enseñas a bailar con los tacos, me hacemos un platito, te vas. Está bien. Y yo entonces me vale. Le digo a mi esposo que fui vale. Yo. Vale. Cuéntame de esta foto. Esto fue La nena tiene tumbao. Ajá. Esto fue hice el personaje de Gloria, para esta obra que se presentó en Bellas Artes. Mientras estuve estudiando, ya me estaba graduando, me dieron la bendición de poder participar en esta fabulosa obra con Jorge Alberti y está William Levy. William Levy, exacto. Mira qué bien. Uh-huh. Qué bien. Siempre te has dirigido bastante por la línea de la comedia, además de lo musical. En el aspecto dramático, quizás más fuerte, ¿te gusta? Sí, sí. Yo creo que
Yo siempre desde muy niña como que lo dramatizo todo, así que yo creo que viene natural. Pero también te gusta. Sí, sí, me gusta mucho. Qué bien. Sí, sí. Yo creo que trayectorias como la tuya merecen siempre ser recordadas y tenemos que refrescarnos la memoria porque son personas que valoramos mucho por todo lo que aportan a nuestra isla. Para mí es un honor. El honor es mío, de verdad. Esta conversación tan rica. Gracias por el espacio. No, a ti, mi amor, a ti de corazón. Éxito para ti también. Familia, nosotros seguimos conectados de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Esto es Medios Sociales. Los quiero y me quedo corta. Un abrazo.